Traders, un muy buenos días, Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana. Eh, en inglés, como dice Donald Trump, esta semana va a ser huge, va a ser huge, huge. Tenemos de las elecciones esta semana. Eh, yo todavía pienso que va a ganar Trump. Yo creo que hay una posibilidad que tenemos una elección muy contestada, que pelean mucho y tienen que ir a la Corte Suprema y etcétera, etcétera. Entonces, ojalá tenemos una decisión ya. Yo creo que es el martes. Pero una cosa que sí podemos predecir, seguro, seguro, es que vamos a tener bastante... Eh volatilidad en la bolsa porque yo sí pienso que va a ser un poquito de, de una pelea entonces vamos a ver qué pasa esta semana lunes mucho más negativo la bolsa su peor sesión desde septiembre el martes terminaron mezclados después de sí que la, la, los casos del COVID que acuérdate tienen una una mortalidad de 99.96% o sea yo, yo compartí en mi instagram que 80% de las personas que mueren del COVID tienen más de 65 años, entonces no es una pandemia como ellos te quieren contar. Fuera de eso, el martes fue mezclado, el miércoles mucho más negativo también, después de que cuatro de las cinco compañías tecnológicas más grandes eh, eh, estaban empezando a reportar sus eh, ingresos. Ellos más que todo se cayeron 5%, habían una caída de, de valor de 7 trillones de dólares, o más o menos 46% del Nasdaq jueves positivo, después que muchos de esas firmas tecnológicas iban a empezar a, a reportar estos reportes de, de trimestrales trimestral, sí, tres meses, trimestral, sí y también esperanza del de, de nuevo reporte de la economía hay una hay una comparación de la diferencia por ejemplo de cómo se manejan las cosas en Europa que es más socialista, más izquierda en comparado con capitalismo que Estados Unidos, además que yo no considero que Estados Unidos es una un país realmente capitalista como era antes, pero es mucho más capitalista con comparado con Europa y hay unas números de diferencias con las economías que para mí enseñan mucho la diferencia entre los dos. Más de un tercero, o sea, más de 33% de las compañías que estaban en el S&P 500 reportaron sus ingresos, que es más o menos 186 compañías. Era una de las semanas, una de las peores semanas para acciones en 2020 y eh, también tenemos una situación donde tres de los índices, los tres estaban negativos. Afuera de eso, eh, la semana tenemos el DAO negativo 6.92%, 7.14% negativo para el año, el SP500 negativo 5.97%, para el año está positivo 1.21% y el DAO para el año, perdón, para la semana está negativo 5.83%, mientras que está positivo para el año 21.61. Mercados internacionales, el miércoles, mercados europeos llegaron. A estar en un nivel más bajo de los últimos cinco meses, más que todas las bolsas en Europa. Generalmente estaban todas negativas, con el DAX de Alemania más negativo que todos, del 9.38%. Bolsas de Latinoamérica, más negativa que todas, es el Merval de la República Socialista de Argentina, negativo 15.94%. La bolsa de, de muy pronto llegar a la República Socialista de México, negativo 4.64%. Y lastimosamente, muy pronto para venir en la República Socialista de Chile fue negativo 7.57%. Y mi querida Colombia, que va en esa dirección, también negativo 3.39%. Mientras que Canadá está en negativo 7.03%. .7 África y el Medio Oriente, Nigeria positivo 6.38%, árabe saudita negativo 7.55% y en el oriente Singapur más negativo que todos en 4.68%, Bitcoin llegó a 13.620 para la semana, está positivo 5.17% y hay varios analistas diciendo que la última vez que Bitcoin estaba más de 10.000 por más de 100 días que se disparó, que ellos ahora están diciendo que si llega a tener eso otra vez, que está llegando a ese punto que debería llegar a supuestamente. Espéralo, espéralo. 100.000... mil. Ah, este año, 100 mil. Sí, sí, ¿Cuándo, cuando van a ¿Cuándo van a parar? O sea, eh, para mí la, la comparación. Eh, no, no voy a decir nada, pero no va a llegar a 100 mil este año, ¿ok, señor? Eh, noticias bifinancieras, y todavía me estoy riendo de eso. Noticias finanquera, finan, Finanqueras... Finanza y banqueros juntos, las noticias financieras. Eh, el martes el, el, la compañía de HBC se disparó 7%, después que destruyó los estimados de los ingresos que ellos tenían. Además que las ganancias bajaron 36%, eh, dijeron que todavía van a, van a seguir con el pago del dividendo eh, de todo el mundo, de los accionistas de, de la empresa. El SB, el Banco Central de Europa, también decidió dejar sus intereses iguales, más que todo eh, por el hecho de los nuevos eh, eh, cuarentenas, vamos a decir, las nuevas cuarentenas que tiene todo el país. Pa cuando digo país, me refiero a la zona económica del euro, ¿cierto? Yo sé que son diferentes países que siempre me matan por eso, pero como es un, una moneda, yo lo considero un país en términos económicos. Esto tiene que ver por el tema de la segunda cuarentena y también eh, es muy posible que ellos van a tener un W en tipo de una recesión. Petróleo se bajó 2.5% el lunes después de que hay más reportes que la producción de Libia se va a disparar en un millón de barriles diarios. También... El, la, el, el inventario del petróleo subió a 4.58 millones de barriles la semana pasada cuando estaba esperado solo 1.2 millones. Y eso es cuando tuvieron que parar la producción. 49% de la producción del Golfo está cerrado, bloqueado por el tema del huracán que pasó ahorita. Y justamente tenemos otro que en este momento se está formando a, a, al norte de, de Venezuela. Afuera de eso, también el, el inventario de la gasolina se disparó también el martes, que está en 2 millones de barriles. Hay una compañía en Canadá que se llama Cenobus Energy que va a comprar Husky Energy en Canadá en, una, en un negocio de solo acción, acciones de 2.9 billones de dólares. Va a combinar dos de las entidades que se están teniendo muchos problemas en este momento por el tema del precio del petróleo en Canadá y va a ser el tercer productor más grande de canadá de petróleo y también gas natural el petróleo para la semana en Estados Unidos negativo 11.34 por ciento a 35.79, todavía está negativo 41.64 por ciento para el año el Brent internacional negativo 16.70 por ciento a 35.79 79 eh, y está negativo 42.66 por ciento para el año. Eh, después tenemos también una situación donde hay, hay unas noticias buenas vamos a decir en el oro y, y, el, y la plata yo la razón por ejemplo que invierto tanto en la plata es porque yo pienso que en las mineras yo creo que en nuestras vidas por ejemplo en, yo, yo tengo 29 años todavía cierto 28 años yo creo que realmente nos vamos a acabar con, con el, el metal de la plata. Y mucha gente no sabe, por ejemplo, que la plata está en todo tipo de cosas de, de industria. Por ejemplo, eh, en, en, un, en un espejo, la parte de atrás en un espejo tiene plata, el metal. Eh, computadores, los chips, celulares, todo tipo de cosas. Entonces, yo creo que van a tener muy va a ser muy escaso conseguirlo en una mina porque no hay muchas veces no hay una mina específica para la plata es una mina de oro por ejemplo que o un producto de minar el oro es la plata que muchas veces la plata sale así no de una mina completamente de la plata además que existen ahorita eh, con, en, consiguieron una mina inmensa que en Rusia que se llama una empresa que se llama Pol Polios PJSC y encontraron una reserva de 40 millones de onzas de oro que está valorada supuestamente en 127 billones de dólares. Bancos centrales por la primera vez empezaron a vender oro desde 2010, después de que llegamos a un nivel a precios altos al récord históricos y también, obviamente, que muchos necesitan dinero por el tema de la cuarentena. Ellos vendieron 12,1 billones de dólares, perdón. 12.1 toneladas de. de del, del oro en el tercer trimestre. Comparado con una compra de 141.9 toneladas el año pasado. Estaba. Los que vendieron más que todos eran Turquía y Uzbekistán. Si saben dónde está en un mapa Uzbekistán, que muchos gringos no saben. Eh, y también el Banco Central de Rusia eh, reportó su primera venta en 13 años. El oro, perdón, el demanda para el oro bajó 10% de un, an, un año al otro. Y para la semana el oro bajó 1.20% a 1879. Mientras que la plata fue negativo 3.95% y llegó a estar en 23.74%. En las noticias políticas tenemos el primer ministro, primer ministerio, ministro creo que se dice en Malasia que fue negado por el rey del país por unos cambios que él quería hacer para tomar una, unos poderes de emergencia por el tema de esta virus, de la coronavirus. Que, que 80% de las personas son más de 65 años que mueren, que tienen otras enfermedades. Están pidiendo ahora personas que, que él debería resignar por el hecho de que no le ha ido bien el tema de la política y ellos están diciendo que la razón que quería hacer eso era para que él pudiera mantenerse en control, no necesariamente ayudar a las personas. 10 y miles de personas eh, musulmanes en Pakistán, Bangladesh y Palestina. Los, esos territorios del viernes estaban manifest haciendo manifestaciones después de que habían unos muertos. Es la segunda vez ahora que hay unos muertos en Francia por, por, desde unos radicales de, de Islam, de, de los musulmanes. El uno fue, le cortaron la cabeza y dejaron la cabeza en la calle porque ella enseñó una foto de Muhammad, que es el la profeta de ellos y ahora Macron que es el presidente de Francia está empezando a ponerse un poquito más eh, serio no es la palabra como un poquito más estricto y tener una stanza más eh, firma contra la situación de los musulmanes allá en Francia y la razón por qué es porque él ahora lo que está diciendo es lo mismo de la persona que tiene eh, mucha más fama, vamos a decir, especialmente en las encuestas, María Le Pen, que es más de la derecha, y ahora él está sonando exactamente como ella, porque él obviamente no quiere perder las elecciones que van a venir ahorita en 2022. Noticias económicas, el Departamento de Comercio en Estados Unidos está reportando que el, el, el tamaño de la economía, creo que en español se dice PIB, ¿cierto? En, español, en inglés es GDP. Entonces voy a decir GDP porque siempre se me olvida en español. Listo. El GDP, el tamaño de la economía en Estados Unidos, creció 33.1% en el tercer trimestre. Obviamente, eso es un número anualizado. El de Europa, yo lo tengo acá también, el de Europa era solo 12.1%. Entonces, miren la diferencia. Y yo hice un video, eh, mañana va a salir el lunes un video sobre la diferencia del socialismo y capitalismo que me, me pareció espectacular que alguien me preguntara. Porque realmente si vemos, por ejemplo, la diferencia de los países más de la izquierda o más socialistas, por ejemplo, como Portugal, España, Italia, Grecia, hay mucha más pobreza, hay mucho menos oportunidad, en cambio, de los países que son más capitalistas, como Alemania, Suiza, Noruega, Bélgica, Dinamarca, por ejemplo. Entonces tengan en cuenta también que los países de Europa no son socialistas. Unos más que otros, por ejemplo Portugal y España son mucho más socialistas que Dinamarca o Suecia, pero todos los países en Europa son capitalistas con unos servicios sociales. Eso es un, un tema muy importante entender. Pero me pareció espectacular porque se puede ver hasta con estos números de las economías que mira, eh, eh, más o menos el tamaño, en, en, durante Obama el tamaño de la economía de la zona euro era más grande que la de Estados Unidos. Yo me acuerdo haciendo esos videos, hace más o menos, yo creo que eran 10 años más o menos, o 6 años, algo así. Y ahora Estados Unidos tiene la economía más grande de, de la zona del euro y es por el tema de que eh, Trump quitó las regulaciones, bajó muchos de los impuestos y ayudó a la economía a crecer. Y esa es la diferencia de entre la, esa mentalidad más socialista, más burocracia, más impuestos. Y pueden ver esa diferencia en el crecimiento de las dos economías. La, en Estados Unidos los beneficios de la primera vez que alguien ha pedido del desempleo de, bajó por la segunda semana seguida. También el gasto del consumidor, que es casi 70% del tamaño de la economía en Estados Unidos, subió a 1.4% en septiembre, que es algo muy bueno, después de que la expectativa era 1% en agosto. Entonces eh, las cosas se están moviendo bien, vamos a ver si continúa. Además, eh, además, si ustedes no han visto, por ejemplo, los videos que yo he hecho sobre la caída del imperio de Estados Unidos y la caída del dólar, no importa quién va a ganar esta elección, honestamente, al final del día a largo plazo, 5, 6, 7, 10 años, realmente el imperio de Estados Unidos está muerto. Fuera de eso, Europa, como les comenté, solo creció 12.1%. Socialismo. Eh, es que es que, no, es que no puedo ver si ustedes vieran la diferencia. Porque yo empe, empecé a buscar todos estos números y mira, por ejemplo, la diferencia del capitalismo más pólizadas y pensamientos de la derecha en Chile comparado la revolución socialista que han tenido en Argentina y, y Venezuela. O sea, es. Si ustedes no ven la diferencia de los dos Realmente merecen vivir en la pobreza Que están viviendo Disculpa que lo digo así de frente Pero los venezolanos igual se quejan de Chávez Y de Maduro que el país y lo otro Y ellos fueron las personas que votaron por Chávez O sea Cuando, cuando piensas que hay algo gratis Que lo que está pasando justamente ahora en Chile Van a ver en 5 o 10 años La diferencia de la oportunidad y riqueza Que tiene Chile porque no va a ser tan buena Como antes eh, es es mereces lo merecen Afuera de eso, en noticias corporativas, AMD decidió comprar otro productor de procesadores que se llama Z-Links en un acuerdo de 35 billones de dólares. Va a ser una transacción de todo, solo acciones, no van a cambiar dinero. Y también eh, va a llegar a ayudar a, a la firma AMD, que es una de las primeras firmas que compite contra Intel, que tiene la mayoría del mercado de los procesadores de los computadores. Va a ser 13 mil. Tra trabajadores y también eh, va a ayudar bastante el portafolio de, de AMD. Netflix subió 3.7% el jueves después de que ellos anunciaron un cambio de precio. Van a van a subir los precios de los de los precios que tienen para los productos a $13.99 para el más barato a $17.99 para el más caro y también uno con un precio mucho más abajo de $8.99 Afuera de eso, Amazon Amazon, eh, las ventas también lo reportaron. El tercer trimestre se dispararon un 37% comparado con el año pasado. Hicieron una ganancia de 6.3 billones de dólares. Esa ganancia subió 197%. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de negocio podrían empezar ustedes que podrían tener ese tipo de ganancias? ¿Será que es el trading? Apple también reportó ingresos de 64.7 billones de dólares en el tercer trimestre, solo subió un por del año pasado en el mismo trimestre y las acciones de ellos bajaron un poquito porque sí están que, reportando que las ventas de los iPhones no, son, no están en una, en una buena condición de como esperaron que iban a ser, obviamente por el tema de la pandemia. Eh, Twitter se cayó 21.11 Después que reportaron sus ingresos, yo creo que tiene más que ver por el hecho de que ellos tuvieron unas citas con, con el Congreso y realmente la manera que se, se apareció el CEO de, de Twitter y también la manera que respondió al gobierno no fue la, la de la mejor manera. NASA también está reportando que eh, la Luna van a empezar a construir la, el servicio de telecomunicaciones, de servicio... Eh, 4G y 5G en la luna en 2024. Antes de que regresan. A la luna en los seres humanos en 2024. También Google en la tecnología tiene hasta eh, los mediados de noviembre para poder responder a la demanda del de gobierno de Estados Unidos sobre el abuso de la monopolio que ellos tenían para poder tratar de mantener sus ventajas en el mundo online del de, de buscador. Noticias de inversiones, la compañía de Dunkin' Donuts que es Duncan y Baskin Robbins. Están uh, vendiendo su empresa a la compañía que se llama Inspire Brands en un acuerdo de 8.8 billones de dólares. Ellos también eh, se van a cambiar a una compañía privada y ese acuerdo eh, va a ser 20% a un premium de lo que estaban valiendo las acciones en ese momento. Bayer, la compañía que tenía muchas demandas después que ellos compraron la compañía de Monsanto por eh, Roundup, que causa cáncer, que es una un un químico que se echa en el mundo agricultor. Van a comprar una compañía que se llama Askelopios Biofarmacéutico de 4 billones de dólares para poder tratar de ayudar su división de farmacéuticas. El Departamento del Estado de Estados Unidos está vendiendo eh, misiles a Taiwán a un valor de... Me perdí el puesto, dame un segundo, lo consigo. Ta, 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 aquí está. 2.4 billones de dólares de misiles contra eh, barcos a Taiwán lunes eh, China dijo que iban a poner sanciones en las empresas que van a vender esos productos a Taiwán además que al final del día eso no va a afectar nada porque China no le compra nada a estas compañías ExxonMobil está diciendo que van a reducir sus empleos Empleados de 1.900 dólares, 15% de todos los trabajadores en el mundo. Al final de 2019 ellos tuvieron 88.300 trabajadores. Ahora tienen, eh, van a incluir estos 13.300 que van a despedir. Ellos dijeron que iban a hacer eso por la razón que querían guardar su dividendo que yo recibo. Muchas gracias, ExxonMobil. Otra compañía que se llama... <coughs> Otra compañía que se llama Jule, que por los últimos dos años recibió muchas demandas de varios gobiernos diferentes después de que ellos tuvieron esa situación del vaping. No sé si ustedes saben lo que es vaping, que son como esos palos de plástico donde que puedes fumar básicamente, que no son cigarrillos, eh, son vapes. Eh, la compañía ahora está valorada en 10 billones de dólares cuando estaban valoradas en solo eh, 38 billones de dólares hace dos años. Y están diciendo que ellos van a cortar sus empleos de 50% y también mirar cómo salirse de algunos mercados internacionales. Afuera de eso, el IPO, la primera vez que va a ir en público una compañía. Ant Group Co., que es básicamente la compañía que procesa mucho de los pagos de Alibaba. Tienen tres trillones de dólares que van a vender en acciones, que va a ser el, la, la, el, el evento más grande de una compañía que va a ir público en la historia del mundo. Y eso tiene que ver que muchas personas están esperando que las personas en China usan estos servicios porque ellos tienen una mayoría en el mercado en China para los procesadores de pagos financieros. También otras cosas como ahorros de micro ahorros y cosas así. Eh, interna eh, eventos internacionales del presidente chi de china está diciendo que van a tener un acuerdo una cita en beijing para poder tener el plan de otros cinco años, su, su 14 vez que el país está haciendo un plan de cinco años para poder desarrollar el país, están diciendo que ellos van a poner metas para los próximos 15 años, esta vez, y quieren tratar de enfocarse en eh, innovación de la tecnología, eh, self-reliance, que es básicamente que quieren contar más con la economía doméstica de China en vez de contar tanto con la economía internacional, porque si ustedes se acuerdan lo que está pasando en la con la COVID, como ellos dejaron que la COVID, ellos cerraron los aeropuertos nacionales y no dejaron que la gente volaba desde Wuhan, a donde vino el, el la, la virus de China. A otros lugares de China, pero sí dejaron a las personas volar desde Wuhan a otros lugares como Europa y, y otros lugares también. Entonces ahora muchas empresas se están quitando las, los puntos de fabricación de China porque lo quieren mover a otro lado, porque ya todo el mundo se está dando cuenta que no, no pueden tener confianza en China. También quiere tratar de tener un ambiente mucho más limpio también. Hay eh, que ver aquí, hay protestas también en. Pol, pol, eh, nunca me puedo acordar cómo decir esto en, en español. Po, 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 polaco, po, Polandia, el país al lado de Alemania que empieza con P, así lo voy a decir. Eh, el país del vecino con Alemania que empieza con P. Eh, habían muchas manifestaciones por la, los derechos de. de eh, no sé cómo decir aborción en español, como matar un niño, matar, matar el niño que está dentro de, de una mujer. Eh, ellos están diciendo que, eh, bueno, están pasando unas leyes nuevas que va a restringir la aborción y, y hay muchas personas que no están de acuerdo. Entonces hay muchas protestas ahí. Eh, Z, el huracán de Estados Unidos, eh, cruzó un nivel, también acá recibimos bastante lluvia, de cruzó 2 millones de personas. Es la, la, la 27 tormenta con un nombre que es un récord que tuvimos en 2005. Y también paró el 85% de todo el petróleo que está producido en el mar, no en la tierra. También eh, tenemos una situación donde tuvimos un terremoto en Turquía de 7.0 que afectó bastante y habían tsunamis en Turquía y también en Grecia. Acuérdate de lo que yo les he dicho: que los próximos 10 años van a ser muy, muy eh, challenging. Es la palabra que estoy buscando en inglés: eh, muy. Y difíciles problemas económicos, problemas ambientales, problemas sociales y realmente van a, ya pueden ver que estamos teniendo muchos más terremotos ahora que antes, ¿cierto? PGE, que es la compañía de California, están cortando la electricidad a casi 400 mil casas en California por el tema de los fuegos que tienen allá. Serían un peligro que si los fuegos empezaron a derritir esta, estas líneas activas con la electricidad. Afuera de eso, si ustedes no sabían por el tema de. El ambiente, hay muchas personas, por ejemplo, en California, en un país de primer mundo, que California es parte de Estados Unidos, que le cortan la electricidad. Imagínate eso. Eh, afuera de eso, el, 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 el señor que se llama Lee Koo Hee, que era la persona que ayudó a Samsung, y llegó a ser una de las compañías más grandes del mundo y llegar a ser la compañía que produce más teléfonos. 21 realmente como dicen mis paisas, mis amigos paisas es una chimba parse. Eh, eh, se murió después de seis años con una incapacidad, ahora el hijo de él, Lee Jae Jung eh, está manejando las operaciones de la empresa. Estados Unidos, eh, Estados Unidos en 10 años, en los próximos 10 años, están diciendo que si el crecimiento de China, la economía de China sigue al mismo nivel que tienen ahora, China va a superar el tamaño de la economía de Estados Unidos en los próximos 10 años. Eso es si puedes creer los números que salen del país de China, porque no hay ninguna manera de poder verificarlos. Eh, Taiwán, la isla de 33 millones de personas, pasaron 200 días sin un caso nuevo de la coronavirus, ellos están diciendo que, que es por la razón que cerraron su país y fueron muy estrictos en regulando los viajes de, de la isla y por eso solo han tenido 553 casos confirmados y solo 7 muertos de esos 553 casos mira, punto cero uno o sea, 99.99% .99 de las personas en Taiwán que tuvieron la enfermedad murieron. ¿Sí ves que es un escándalo? Afuera de eso, eh, los precios de apartamentos en Estados Unidos están derrumbando por la situación de la coronavirus también. En Estados Unidos de Nueva York bajó 11%. En San Francisco ha bajado 31%. Toronto ha bajado a 14%. Y hasta Londres y Singapur bajaron bastante también. Y hay un asteroide que se llama 16 Psique, que es un asteroide que dicen que es parte del, del el núcleo de, de, de un, de una planeta, tiene, dicen, 10 quintillones, o sea, tenemos, y ustedes en español lo dicen diferente, ¿cierto?, tenemos en español yo creo que 100, 1000, millones, 1000 millones y trillones, ¿cierto?, este sería el que viene después de mil millones. O sea, no sé cómo dice en español, pero en, en inglés es quintillion. Que dicen, eh, dicen que lo van a ir a mirar y minar. Otra cosa también es que hay unas historias en unos libros, en unas tabletas que encontraron que supuestamente debería estar una planeta entre la Tierra y la Marte, que supuestamente había eh, una una planeta, un, realmente lo que dice es que había una luna que se que se explotó contra la planeta y se desrumbó completamente. yo quería hacer un video sobre unas civilizaciones perdidas que ellos no nos cuentan en la universidad, que tienen mucha de esta información. Si ustedes les interesa, me avisan. De acuerdo. Esas son las noticias de esta semana, traders Déjame saber si tienen eh, preguntas. No se olvidan, votan por el capitalista en esta elección, que no queremos vivir como la gente en Argentina, ni en España, ni Venezuela. Déjame saber si tienen preguntas. Y nos vemos en la próxima.